con Italia, que era un país donde existían hasta hace muy poco, vamos, hasta los años 50, ¿verdad? Las familias eran familias con muchos niños, muchas criaturas, etc. Y actualmente es también uno de los países más viejos del mundo. Hay muy poca reproducción, muy pocos países europeos. Se estima que para que se reproduzca la población, cada mujer del país debe tener dos niños. Y evidentemente España debe estar en 1,2. Y Italia debe estar en 1,1. Alemania también debe estar así. En la mayoría de los países europeos. Únicamente Francia está en 2,1 por la parte importante de su población que es inmigrante y que aún conserva tradiciones de tener una familia importante.